Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Vamos a estar en contacto y ya lo tenemos en pantalla al doctor Tribín. Habla Tribín, un hombre nacido en Pereira, Colombia, con una multitud de conocimientos, como por ejemplo ingeniero industrial, tiene maestría en administración de negocios, tiene una maestría en ciencias del comportamiento y es autor de varios libros, siendo el más reciente, por lo menos el que conozco, Caperucita Moral y el Ego Feroz. Así que tenemos la gran oportunidad de saludar a mi amigo y respetado amigo, con Ricardo Tribín. Ricardo, bienvenido a Radio Miami, a TV Radio Miami, un gusto darte. Agustín, un saludo muy especial. De antemano, pues, un millón de felicitas. 11 años, vaya, ¿no? Viéndole a la comunidad, nos envía desde el sur del continente. Pero ahora ya Miami con algo muy importante, no solamente la parte informática que transmites a tus oyentes y televidentes, sino pues también el que logrante de la comunidad, porque pues parece ser varias comunidades, disfrutamos tu presencia, tu nacionalidad. Bueno, voy a empezar con el título de una de tus últimas notas, y vi, fue el 5 de enero, pre-Reyes, de este año, y se titula, ¿y tú? Y esa es la pregunta, ¿cómo estás? Bueno, yo esa pregunta me la hacen con frecuencia, ¿no? Yo respondo, yo estoy muy bien, yo estoy bien. Primero, que gracias a Dios aún estoy con vida. Es un regalo, ¿no? Es un préstamo, más bien. Es un regalo que nos da nuestro Creador y que a veces no apreciamos con el de aquella representación. Estoy bien. Hoy no estoy en el hospital. Hoy estoy en la casa. Estoy hablando contigo. Esta mañana desayuné. Acabo de almorzar. Abrí la nevera y había buenas cosas a comer. Sí, o sea que todavía tengo dinero para los mensajes. Estoy muy bien casado, tengo unos hijos, unos nietos, una familia. Yo soy un multimillonario en espíritu, en alegría. Todo me hace reconocer con gratitud que me siento sumamente contento y sumamente feliz. Bien. Pues todos los que te conocemos, te sabemos siempre un hombre jovial, alegre, positivo, un hombre sumamente amable, querible. Y con eso vamos a pasar a... estaba leyendo esta mañana en una participación que tengo en Radio Colonia en la República Oriental del Uruguay y le contaba a Enrique Llama de Madariaga, conductor, ese mundial de persecución que conozco que se ha establecido por estos días en la prensa. Y me propuso que entre los distintos países nombran, como por ejemplo África, Siria, Pakistán, Egipto, Irak, Birmania, Nigeria, Eritrea y Sudán, en el octavo lugar está Colombia. Según este Índice Mundial de la Persecución 2014, es uno de los países donde los cristianos son seguidos. ¿Qué realidad, qué de verdad tiene esto según cimiento? Mi impresión, te soy sincero, parece que la información, salvo que se base en unas cifras muy confiables, no enseña la verdad, te voy a dar por qué. Colombia es un país de mayoría católica, romana. Por muchos años hubo control muy fuerte de la iglesia sobre el Estado. Tuvimos un sistema que se llama concordato, en el cual, por ejemplo, el único humano unido entonces era el matrimonio católico romano. Estoy hablando de no sé cuántos, 3 décadas atrás. Se hizo una ley, se cambiaron las decisiones y ese contrato se derogó. Entonces se instituyó en Colombia la figura jurídica del vínculo matrimonial con el matrimonio civil que antes existía. O sea que las parejas que estaban
no se podrían volver a casar, y si tienen que casarse, lo tendrían que hacer por los civiles en el exterior. Eso entrada me da la impresión de que no era que la religión mayoritaria, que era la católica, la que estaba bajo el control, pues con esa derogatoria pues ya no lo más. Sigue siendo la religión mayoritaria, es un país muy, muy católico, un país que, como dicen, para las condiciones de nuestros proclamas, está consagrado al grado por hacer Jesús. Yo me aterro de la cantidad de iglesias, de denominaciones que hay. Hay lo que se llaman iglesias, que nosotros sabemos, yo creo que se llaman así, porque cristianos somos todos, que estamos en Cristo Castante, o como se llama. Hay también mucha comunidad, hay sinagogas. Musulmanes no sé cosa haya, pero no tengo la menor duda de que hay otro que tenga sus listas, yo no las conozco. Pero en fin, yo creo que hay lo que se llama, y lo consagra la Constitución, hay libertad de ellos. Aún más, se han metido algunas religiones que a mí particularmente no lo voy a compartir, es que se han convertido a través de agentes ellos en partidos políticos. Hay un grupo específico que tiene 2 senadores, ha habido algunos grupos que han sacado 1 o 2 senadores. Me gusta la ciencia política de la iglesia, yo creo que hay que separar la condición entre lo uno. Todo eso me hace concluir, salvo que no sé qué es lo que quiere decir esa estadística. Hay libertad de culto y no veo que haya una persecución política. Bien. La fuente de todo esto, Rodo, es la asociación apolítica de origen protestante que fue creada en 1976. Se denomina Puertas Abiertas. Es una cesa que elabora este índice de 1907 a partir de cuestionarios a sus representantes en 22 eran 60 países. Y a mí me sorprendió realmente tanto como a ti, porque digo, yo conozco Colombia y sé que tiene una clara definición mayoritaria vinculada con la religión católica, por lo tanto, y no conocía que pudiera existir persecución a quienes profesan esa religión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando estaba respondiendo la primera, creo que diste la verdad, y es timbrada en lo que es esa religión. Es una organización protestante. Entonces, como es protestante, hay un sesgo en la opinión. Es decir, estoy leyendo algo muy interesante sobre la historia de Persia, el Persia antiguo, el que después, años más tarde, llegó a ser Irán, y sobre la relación como los historiadores de la época presentaban versiones distintas. Los griegos mostraban pues una versión mostrando que ellos eran los buenos y los otros eran los malos. En fin, salvo algunas excepciones, la historia vivía en la conveniencia que era cada cosa. Yo siempre he creído que en la vida la historia la escriben dos, el que tiene la pluma para escribirla y el que gana las guerras. El que gana las guerras es el bueno, y el que las perdió pues está fregado. Para otro tema, el año 2014 habrá elección en 7 países de nuestra Latinoamérica: Costa Rica, El Salvador, Panamá, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia. Como factor de esta conversación, ¿cuál es el tema? Bueno, cuestiones que discutir, eso se van a definir en las... Por un lado hay un miedo del gobierno, tiene el poder, y tiene el poder, pues ha convocado lo que se llama la Unidad Nacional, y pues que los partidos, pues, todo en territorios como el nuestro, son una ideología. La ideología se llama las delicias del poder. Entonces, no hay una clara oposición, la posición ejerce la izquierda manifiesta obrero, y la posición del presidente Uribe, que se declaró abiertamente en opción al gobierno desde el comienzo del marco. Pero en el caso del presidente Uribe no tiene congresistas, los congresistas que en el sentido que él fundó, que era el padre de la UCA, a esa mesa nacional, y ya no hay congresistas que puedan mostrar una posición en el Congreso, salvo unos muy poquitos. Entonces, ¿qué es lo que se va a definir? Va a definir quién tiene la mayoría, qué es lo que quiere Colombia. La opinión hasta ahora ha mostrado en los listas que el presidente Álvaro, el expresidente, sigue teniendo un alto índice de... Y él va a encarar la lista al Senado, al Congreso, al Senado, y ahí hay cámaras, el Vilar, y cámara del Congreso, el cámara representante. Entonces, espera el presidente Álvaro obtenga una gran votación, algunos 20 senadores, otros calculan 25,
lo cual lo, ya en una fuese ganador sin elecciones presidenciales, el presidente lo pondría en una posición pues de que hay que tenerlo en cuenta, porque entonces ya 20, 25 senadores, la cosa es diferente. Tengo entendido que han surgido algunas encuestas y el presidente Santos, por el momento, parecía senador de la reelección. Yo creo que el presidente está, en ese sentido, ha recuperado terreno, pero no lo sabe sino en las elecciones. Uh-huh. Cuando hace la primera vuelta y él está diciendo de una manera muy, muy contento que va a ganar en la primera amanecer, ahí veremos a ver qué realmente sucede. Yo creo que Santos ha manejado muy bien, y te la voy a comentar, que ha mejorado mucho la imagen. Primero que todo, las cifras económicas de una u otra forma han mostrado buenos índices, pero además Santos, el presidente, pues es un gran vendedor, él se vende muy bien, y entonces en los últimos meses, en vez de pelear, en vez de estar en controversia, definido con sus cosas de gobierno, no todas creo yo que sea gente como él las presenta, pero ya mejoró la imagen. Acabo de leer una encuesta que lo pone por ya nuevamente 50% de credibilidad. Uh-huh. Puede pensar que si eso sigue así o se mejora, pues ahora el presidente encabezaría la fe de la reelección presidencial, como las encuestas mías pondría el presidente Uribe como grupo político poderoso. El resultado de la actual conversación es para Park ser influyente en el último tramo previo a las elecciones. Bueno, lo que pasa es que eso se maneja primero con mucho éxito, ¿no? Segundo, porque están de unos protagonistas muy, muy, muy especiales, que son las partes de las FARC que manejan internacionales, yo creo, los medios, el mundo entero, hay una fuerte influencia de derecha. Entonces, el panorama que nos están dando son, pues, ríos de leche y de miel, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es, con eso, como ha insistido mucho el presidente Uribe, para conclusiones de ese arreglo que hasta ahora pues no se verán hasta que no se firme. Bien, último, Ricardo, diciendo tu gentileza en vernos en este día tan particular, donde hoy se parece más en cuanto a temperatura. En las horas nos enteramos de que Ingrid Betancourt ha aceptado participar en las elecciones, todavía como candidata a presidente o candidata a diputada o algo por el estilo. Pero sí va a participar. ¿En qué cambia esta presencia de la señora Betancourt? En ninguna cosa, en nada, absolutamente. Primero de todo, Ingrid, a reactividad, después fue liberada por el gobierno del presidente Uribe en una operación muy audaz que ella no ha reconocido. Ella dejó conocer que la liberación de ella con la gratitud del presidente Chávez, cuando pues, se pusieron los hombres y el plan de liberarla fue el gobierno del presidente Uribe, pues salió a decir una cantidad de cosas que al país no le gusta. Quizás eso desde un par de años, 4 años, pues ha bajado un poquito la temperatura. Pero Ingrid es la persona que pudo ser, incluso antes de que le secuestrara. Ya era una mujer combativa en el gobierno nacional, pertenecía como un grupo de 2 o 3, 4, se llamaba chines o los queteros, no recuerdo muy bien el nombre. Tenía muy buena imagen. Hoy en día yo no creo que Ingrid ofrezca ninguna alternativa. Además, también tener en cuenta que a las zonas del espacio, entonces los que tuvieron mucha, ha pasado entre acá también, muchas partes. Hoy en día ya no, entonces pues recuperarla es tarea muy difícil. Ricardo Tribín, muchas gracias por estos minutos, te mando un abrazo, si te parece, no te molesta, renovaremos este diálogo en este tiempo que queda para el día. Creo que tus conocimientos son muy interesantes para todos los colombianos que nos escuchan. Para mí un placer, un honor, y te deseo a ti y a los oyentes el mejor de los 2014. Muy amable, un gran abrazo, un cordial saludo a tu familia, feliz 14, nos vemos en cualquier... Si Dios lo permite, un abrazo. Ricardo Tribín, TV Radio, por supuesto, acompañado de Radio Miami Internacional, ya se mis... Vamos a volvemos enseguida.